Hola niños, soy Cookie. Hola, hoy vamos a hablar del cine. El cine se inventó hace poco, relativamente, sí, pues se inventó el cinematógrafo. ¿Qué? ¿Eso sabéis cómo es? Pues eso era un aparato que hacía pasar así las fotos, así un poco rápido, y entonces parecía que se movía la gente de las fotos, sí, así funcionaba. Pero al principio el cine era mudo. ¿Sabéis eso qué significa? Pues que las pelis eran sin sonido, no hablaban y además se veían blanco y negro, no tenía colores. ¡Oh, qué raro, eh! Era así, sí. Pero luego ya poco a poco, pues ya le fueron poniendo así como una musiquita, como una orquestita, y había un señor que explicaba las cosas que pasaba. Y ya después, pues ya, ya empezaron a ponerle color, sí. Y después ya empezaron a ponerle también sonido. ¡Ah! Y también empezaron los dibujos animados y se llamaban así dibujos porque las tenían que dibujar a mano. ¡Menudo trabajo! ¿Os suena un señor, muy importante, que se llama Walt Disney? Pues ese señor fue muy importante. Sí, pues las pelis de dibujos animados al principio eran así. Las tenían que dibujar todo, todas las escenas, todo ahí con el lápiz, venga, y coloreando luego todo. Ahora ya se hace casi todo con ordenador. Bueno, algunas todo con ordenador, pero alguien queda por ahí todavía que las pelis de dibujos todavía las sigue haciendo dibujando. ¡Oh, como los artesanos! ¡Oh! Sí. Pues ¿sabéis? Os voy a decir, entonces vamos a repasar cómo son los cines. Venga, pues vamos a ver. ¿Cuándo vamos al cine? ¿Qué hacemos? Bueno, pues primero hacemos la cola, ¿verdad? Claro, para sacar la entrada. Claro, y entonces decimos, ¿a qué sala vamos? Decimos, me da usted dos entradas para la sala 3 que quiero ver Cuquini el cine. Sí, por ejemplo. Y entonces compramos la entrada y ya le damos la entrada a la persona que nos tica el billete, ¿verdad? La entrada y ya pasamos a nuestra sala. Y allí, es una sala enorme con un montón de butacas, ¿a que sí? Y ya vamos a buscar nuestro asiento. Antes estaba una figura, un trabajo que se llamaba el acomodador, que tenía una linterna, sobre todo si llegabas tarde y habían apagado la luz, y te acompañaba a buscar tu asiento. Sí, ahora también te ayudan, pero ya no es como antes, ¿no? Ya casi ya no quedan acomodadores, ¿sí? Y bueno, y entonces ya pues te sientas allí y ¡wow! ¡Qué pedazo de pantalla, eh! ¡Anda! ¿Ves la tele ahí? Bueno, que no es una tele, pero ves ahí la peli enorme. Ves la película muy grande y muy alto está el volumen, ¿a que sí? ¡Uy! A veces asusta. Y si eres chiquitín y no llegas, pues te pones así como un asientito encima de la butaca para verlo más alto, ¿a que sí? ¡Ajá, sí! Y oye, si te has comprado unos chuches, pues no hagas ruido ahí abriendo las cosas, ¿sí? Hablando de chuches, ¿alguien me puede traer las palomitas? Palomitas, por favor. ¡Hola! ¡Más palomitas! ¡Venga! ¡Uy, qué montaña de palomitas! ¡Madre mía! ¿Dónde va esta gente sin palomitas? Pero, ¿sabéis lo que comían antes nuestros padres y nuestros abuelos cuando iban al cine? No creáis que comían palomitas. Esto es así una costumbre de otros países, ¿no? Aquí se comían pipas. Uy, pero no era muy buena idea porque las pipas hacen muchísimo ruido. Es que casi no se oía ni la película. Ay, madre, además las pipas dejan ahí todas las cáscaras, era un poco una cochinada ahí. No. Ay, madre, no. Ay, qué tiempos, ay, Cooking. Soy un poco antiguo ya, madre. Comer pipas en el cine, qué cosas. Bueno, pues os voy a enseñar, fijaros, ¿queréis que os diga un poco cómo se graban los capítulos de Cooking? Ah, pues es un poco parecido al cine, mirad, necesitamos una claqueta, esta es una claqueta y os voy a enseñar cómo funciona. Mirad, los capítulos de Cooking se graban así. Voy a salir otra vez y voy a entrar como que empieza el capítulo, ¿vale? Venga, marcho por aquí y vamos a hacer que empiece el capítulo otra vez. Cooking y el cine, toma uno. Hola niños, soy Cooking. Hoy voy a hablaros... ¡Corten! Ay, Cooking, ya se te ha olvidado lo que ibas a decir, ¿eh? Anda, venga, repetimos. Vamos, venga. Cooking y el cine, toma dos. Hola, niños, soy...
soy Cookin. Hoy voy a hablaros del cine, porque el cine, oh, cómo nos gustan las pelis, a nosotros. Y... corten... Cookin. Ay, perdone. Ay, que me he liado un poco. Venga, Cookin, que no tenemos todo el día. Venga, vuelve a empezar, anda. Vale, lo siento. Cookin y el cine, toma tres. ¡Corten! ¡Corten! Pero bueno, pero vamos a ver. ¿Pero de dónde sale ese pollo? Pero si esto no es Cookin y el pollo, esto era Cookin y el cine. Venga, repetimos, Cookin. Sí, claro, claro que repetimos. ¿Qué vamos a hacer con ese pollo? Pues venga, anda, colócate en tu sitio otra vez. Venga, última toma. Ay. Cookin y el cine, toma cuatro. ¡Corte! ¡Ay! Yo lo dejo ya. Hasta mañana, Cookin. Es este pollo. Yo no sé qué hace aquí. Debe de ser que ha olido el maíz y quiere venir a comerlo porque no creo que le guste el cine. Bueno, pues así se hace el cine, probando y probando ahí hasta que te sale bien la toma. Bueno, chicos, pues hasta otro día, Cookines. Me gusta lo que azurrín.